Macarena Vidal tuvo un accidente automovilístico el año 2009. Resultó grave, graves lesiones que hicieron que estuviese hospitalizada. Temieron por su vida, pero ella salió adelante, se incorporó a los planes de trabajo y rehabilitación de la Teletón. Hoy día ella sigue luchando. Esta es la historia de Macarena. Mi nombre es Macarena y tuve un accidente automovilístico en el 2009. Hola, bueno, yo soy el papá de Macarena. Ella tuvo un accidente el año 2009, un accidente automovilístico gravísimo. Estuvo hospitalizada casi un año con rehabilitación, estuvo en la Teletón. Después de eso, qué sé yo, quedó con problemas, digamos, en su estructura, digamos, en toda su parte derecha. Ella ha estado, digamos, complicada, no, le ha costado, digamos, caminar, le ha costado, digamos, manejar, digamos, con su mano derecha, le cuesta hablar también. Y, ¿cuánto se llama? Ella ya hoy en día tiene 27 años y dimos, digamos, con este sistema, que es un sistema de electroestimulación, digamos. ¿Y cuánto se llama? Y la estamos tratando con eso, digamos, desde abril, si mal no recuerdo. Y bueno, hemos visto, digamos, evoluciones, aunque le falta todavía mucho. Esperamos más, somos más padres, más exigentes. Así que tenemos la esperanza de que va a, ¿cuánto se llama?, a recuperar más movilidad, digamos, de su brazo y de su pierna. Macarena llegó por consulta a nosotros, le hicimos una evaluación a la que asistieron todos los familiares y ahí fuimos conociendo su caso, que ya tenía bastantes años de evolución. Entonces, cuando uno tiene un paciente en el que han pasado por procesos de rehabilitación, uno necesita preguntarle a la familia qué es lo que esperan de este nuevo proceso de rehabilitación en el que van a entrar. En esa oportunidad era importante para la familia y para Macarena poder empezar a mejorar más el tema de la caminata y la movilidad de su brazo. Entonces, en este periodo de tiempo que hemos estado trabajando con ella, lo primero que se hace es capacitar a la familia, explicarle en qué va a consistir los ejercicios que ella va a hacer en casa y que la rehabilitación efectivamente la pueda hacer en la casa. Ahora, la Macarena se ha enfocado harto en miembro inferior, entonces utiliza principalmente el dispositivo para caminar. Y ahora que ya ella se ha familiarizado con la aplicación, con la sensación a la electroestimulación, vamos a empezar a hacer un entrenamiento más para la mano. La verdad es que nosotros como padres estamos conformes, digamos, con el proceso del tratamiento, digamos, de la Macarena, pero siempre uno como papá necesita y busca y quiere más. Entonces tenemos la esperanza, estamos confiados de que la Maca va a salir adelante con este sistema, con este proceso, y que nos va a ayudar mucho, digamos, con ella. Es la historia de Macarena, una historia de superación junto a su familia, por supuesto, y también para que empecemos a mirar cómo la tecnología que hoy día se está desarrollando en nuestro país y en el mundo está permitiendo a los pacientes que tienen estos problemas salir adelante, problemas neurológicos, rehabilitación orientada a recuperar justamente estas áreas de la neurología que son tan importantes. Nosotros seguimos avanzando en Doctor en Casa, lo invito a acompañarnos después de esta pausa.